hoy también que va más para el América y no tanto para el Guadalajara. ¿Opinión al respecto, papá? Sí, bueno, muchas veces no puedes dar lo que no tienes, ¿no? Si tú no transmites eso en el terreno de juego, con las pelotas divididas, esa intensidad con la que puedes jugar, porque puedes correr mucho, pero hay una distinción, ¿no? Entre que cada pelota, o sea, ya el partido se gana en las disputas individuales, ¿no? Entonces, en cada disputa individual, en cada duelo individual, era ganar la pelota. Esa pelota es mía y debo de marcar el gol, ¿no? Muchas veces, si tú te puedes preguntar qué es lo que estás recibiendo, pues también pregúntate lo que estás dando, ¿no? Porque si todo es de adentro hacia afuera, si de abajo no estás dando lo que debe de ser, pues evidentemente la tribuna tampoco lo va a reconocer de esa manera, ¿no? Entonces, muchas veces sí se ha perdido esa intensidad de jugar un clásico, y no me refiero a ninguna violencia, no me refiero a que te burles del rival cuando marcas un gol, porque eso yo estoy totalmente en contra de ello, sí que vayas a festejar con tu afición, pero sí creo que los clásicos muchas veces se definen en los duelos individuales, y esos duelos individuales muchas veces no se transmiten hacia la tribuna porque a lo mejor los ganas muy fáciles o realmente no se ve una entrega al 100% en cada pelota para que quieras ganar el clásico, ¿no? Entonces, sí creo que por momentos dices, bueno, estamos en el clásico, está lleno, a lo mejor podemos, en cualquier momento se puede ganar, o ahora voy a ganar esa pelota. Muchas veces no hay tiempo para una segunda oportunidad, ¿no? Y luego muchos de esos jugadores o no lo valoran, o cuando termina la temporada y los echan de uno de los dos equipos, ahí es cuando piensan, híjole, yo estaba ahí y no lo valoré como tal, ¿no? Oye, sí. Paco, ¿pero no crees que últimamente esta intensidad en el fútbol se está terminando y ya se necesita enfrentar los partidos con otro tipo de cosas, con una táctica, con cierta disciplina físicamente, con otro tipo de aptitudes y momentos? Yo lo veía con Paunovic. A Guadalajara se le fue acabando esa energía, se le fue acabando esa intensidad, y los jugadores le fueron dejando de creer y los partidos dejaron de estar todo el tiempo arriba. En este último partido de los que hablaba de que el América ganó, Chivas se fue adelante, veías a Mozo arriba, veías a todos los jugadores muy intensos y se llevaron 3 goles. Entonces, yo creo que también de repente ya cae en la calidad de jugadores, en la diferencia de plantel que tiene, la verdad, al día de hoy Guadalajara y el América. ¿No crees, Ramosito, que un poco es eso? Puede ser, aunque ya dije, nomás te gustó hablar de Chivas a ti, ¿eh? Le vas a la América. Entonces parece que le vas a Chivas también. Pero sinceramente, ¿no? El plantel. Sinceramente, el plantel. Se te olvida, tienes una memoria muy corta también. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? A ver, la situación del Guadalajara es que no ha sido consistente, ¿no? Si nos vamos unos partidos atrás. A partir de ahí para atrás, el América ha sido muy consistente, no nomás en este torneo o en varios torneos, y pues muestra el campeonato y muchos buenos resultados que ha tenido América. Y luego con las ayudas, Ramosito. No. A ver, bueno, 3 títulos de Guadalajara en más de 30 años, el América 8. Ahí está la diferencia. Entonces, acá el caso del Guadalajara es que no ha sido consistente, y ahorita lo dijiste. Paunovic llegan a una final, no la ganan. El equipo al siguiente torneo baja demasiado, sí. Que creo que ni siquiera clasifica. Eso ha sido el problema del Guadalajara, ¿no? Esperemos que ahorita con Gago, después del torneo pasado y este torneo, que parece que la idea está cada vez mejor, pues pueda sostenerse, ¿no? Oye, Ramosito, tú que estás más cerca ahí de Chivas, en ese tenor, los técnicos que llegan, ¿sí realmente sienten, o sea, saben lo que es Chivas? O sea, por ejemplo, jugar estos clásicos y que saben que tienes que ganarlos a como de lugar, porque Paunovic, incluso en la Lisco, no, dice, no tenemos equipo ni para jugar internacionalmente. Eso yo nunca lo escuché de un entrenador que nos tocó. Yo tampoco. No, fíjate, ¿qué piensas que, de eso? A ver, en el caso de Gago, pues él jugó, creo que en River, si no mal no recuerdo. Entonces, se ha jugado clásicos allá en Argentina, entonces debe de saber. Y cuando llegas a un equipo que te traen, voy a lo mismo, tienes que interesarte un poquito por lo que es el equipo y conocer un poco la historia. O sea, tampoco vas a tener un examen, ¿verdad? Pero sí interesarte y ver, ir conociendo. Yo creo que en este caso, pues Gago
debe de apelar a ese conocimiento de los clásicos que él jugó y de lo importante que es este clásico, inculcárselo a los jugadores, ¿eh? Es importante también la actitud, la determinación, el pensamiento, la idea, el mensaje que das desde el entrenamiento previo a la semana de un clásico, para que los jugadores capten bien el objetivo, que es ganar. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.